Era capaz, bajo la más extraordinaria, tumultuosa, vociferante prensa, ante la necesidad que tiene la gente, especialmente los periodistas, de entrar en el alma de una persona, Grace tenía la extraordinaria habilidad de mantenerse al margen, de no levantar un muro, pero sí de separarse de todo aquello. Era una clase de habilidad mística la que tenía, para ser la observadora serena en medio del horrendo huracán. Y ahí estaba, simplemente firme, segura y calma. É difícil dizer em poucas palavras, mas como sempre me interessei pelas crianças, é para mim uma grande alegria ver que nos vamos concentrar sobre os problemas da infância este ano. A minha filha Carolina preside ao Comitê Monegasco para este ano da infância. E você pensa que, então, é très important pour tous les enfants de tout le monde, não seulement pour les enfants portugais, les enfants monégasques? Os problemas são muito diversos e não há país sem problemas. Cada país deve examinar os problemas e encontrar as soluções próprias. Je vous remercie bien. La mayor expresión de coraje que Grace demostró fue quitarse la máscara de su belleza y de su elegancia. Grace tenía pequeños momentos de melancolía que eran naturales en ella. Creo que por eso quería ser actriz, para vivir en otro mundo, que es lo que hacen las pequeñas niñas tristes. No entendía la mezquindad de la vida en el palacio. Algunas personas han dicho que Grace hizo un gran sacrificio dejando su carrera y convirtiéndose en princesa de Mónaco. Yo no lo creo. Bueno, digamos que lo hice. Que fue una princesa tan buena como buena, incluso mejor. Ya que era fundamentalmente una mujer trabajadora, hizo todo con una gran seriedad y determinación, con un gran sentido de la responsabilidad.